Eh, muy buenas. Una vez más aquí para hablar de nuestra salud de nuestros padecimientos, de nuestro diagnóstico, de nuestros posibles tratamientos y de las medidas de prevención, que es lo que insistimos en este programa. Hoy voy a ser yo, voy a ser yo en calidad de especialista de traumatología y cirugía ortopédica, el que va a hablar de un tema muy interesante, porque es relativamente frecuente y confundible con otros padecimientos. Vamos a hablar de esa artrosis que afecta a la cadera. Como siempre, vamos a empezar por esas noticias que creo que son de interés para ustedes. Empezamos. ¿Qué edad tiene nuestro corazón? Muchas personas dicen sentirse jóvenes de corazón independientemente de su edad, pero la realidad puede ser muy diferente. Un estudio demostró que en países como Estados Unidos, casi tres de cada cuatro personas tienen un corazón que es más viejo que su edad cronológica. En muchos casos, esta edad es de casi más de ocho años en los hombres, mientras que en las mujeres el promedio es de cinco años y medio más viejo que el resto del cuerpo. Los investigadores utilizaron los datos del estudio del corazón de Framigan, que recolecta información desde el año 1948. La prueba tiene en cuenta la tensión arterial, el padecimiento de diabetes, así como los factores y el estilo de vida. Los motivos más comunes por los que se tiene un corazón con una edad mayor y que se pueden cambiar o controlar son la presión arterial, el colesterol alto, el tabaquismo, la obesidad, una alimentación no saludable o la falta de actividad física. Estos hallazgos significan que existen vastos sectores de la población con mayor riesgo por el envejecimiento cardíaco, no siendo exclusivo solo para Estados Unidos. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardíaca produjo en el año 2012 la muerte a 17 millones y medio de personas en el mundo. La luz de los smartphones y las tablets. El estudio sugiere que el uso de los dispositivos electrónicos antes de acostarse podría retrasar el sueño. Una nueva investigación ofrece una razón convincente para que los padres prohíban los smartphones, las tabletas y las computadoras portátiles en las habitaciones de sus hijos por la noche. La luz brillante de estos dispositivos podría reducir los niveles de melatonina hormona que induce al sueño. El efecto más pronunciado se observó en los niños que estaban entrando en la pubertad, en que los niveles de melatonina por la noche se reducían hasta un 37% en algunos casos, basándose en este estudio reciente que sugiere que el 96% de los adolescentes usan al menos un dispositivo de estas altas tecnologías en las horas previas a acostarse. Interesa aconsejar a los padres la limitación de su utilización. También hay que considerar que la pubertad y los cambios en los hábitos del sueño van de la mano, ya que a medida que los niños van creciendo empiezan a querer acostarse más tarde. En la traumatología existe un síntoma, un síntoma general para todos los tipos de padecimientos, y ese síntoma es el dolor. El dolor es aquello que nos indica que puede existir un cuadro patológico relacionado con el, con el sistema óseo en concreto. Pero existe una confusión en este sentido en cuanto a los dolores determinados que pueden venir de una zona y ser considerados como de otra. Y esto es muy interesante porque hay quien dice, me duele la cadera. Y hay que considerar que en la cadera existen dos tipos de cadera. Una es la de la modista, que decimos que es aquella que va por la columna lumbar y se irradia marcando los bordes, el contorno de la cadera en, en concreto. Pero para el traumatólogo ese dolor no es el de la cadera. El dolor de la cadera es el que se refleja, que viene justamente desde la ingle y va por la cara anterior del muslo a buscar la rodilla. Ese es el dolor de la cadera. La cadera el otro dolor corresponde a las dolencias de la columna lombar, normalmente, porque además suelen ir acompañados de afectaciones neurológicas. De esos problemas de la cadera, eso es lo que vamos a hablar hoy, de esa enfermedad tan frecuente, relativamente conocida y con unas soluciones que tienen una serie de estadios en las cuales podemos tomar unas soluciones u otras. Eh, la cadera está formada por dos huesos, en concreto es el, la extremidad del hueso fémur, que marca el, la bola, para entenderlo así, sobre la cual va a girar, va a girar y que se van a poder realizar los ejercicios de deambulación, rotaciones eh, y poder eh, realizar marcha en concreto. Esta bola se encuentra incluida dentro de un hueso que es el ilíaco, que tiene una, un, una forma que se adapta perfectamente a la bola del fémur, a la extremidad proximal del fémur, para que quede en, encajada de tal manera que tenga la suficiente sujeción para poder soportar el peso en concreto y poder realizar ejercicios con marcha, inclusive monopodálica, con un solo apoyo, ¿eh? que es complicado. Esto además está compuesto alrededor, como todas las articulaciones, sabemos que tenemos una serie de ligamentos y una serie de músculos que son los que estabilizan el funcionamiento o, a la hora de la marcha y a la hora de, de la utilización de alguna articulación. En el concreto, la cadera, lógicamente, es una articulación de carga, pero tenemos otro tipo de articulaciones, como las del codo, como las de la muñeca, que son otro tipo de articulaciones que no tienen nada que ver con la, con la carga. El dolor que refiere el paciente que va desde la ingle, como he dicho, se irradia por la cara anterior del muslo y va a buscar la parte anterior de la rodilla, ese dolor corresponde siempre a la articulación coxofemoral. Hoy, como digo, vamos a hablar de los problemas de la artrosis de la cadera. La artrosis ya las hemos definido en varias ocasiones, hablamos también de la artrosis de la rodilla, eh, problemas del hombro en el cual ahí lo que existe es un daño sobre el cartílago. Es una enfermedad de carácter degenerativo, degenerativo no indica nada más que es evolutivo en el tiempo y que tiene una serie de factores que coadyuvan a que ese padecimiento se produzca y se prolongue en el tiempo, bien esté la genética o inclusive el sobrepeso, la carga, el excesivo ejercicio, causas externas que pueden llevar al desgaste de esa articulación. Como todas las articulaciones están formadas, como he dicho, por dos huesos y estos dos huesos están recubiertos en su cara de roce por una sustancia que es el, la ternilla, lo que conoce la gente de la ternilla, es el cartílago. El cartílago eh, recubre el articular por una parte del fémur y el articular del cotilo, de tal manera que el índice de rozamiento, el índice de fricción con esa determinada sustancia que es la cartilaginosa y, y el líquido sinovial, se mantiene sin que haya prácticamente desgaste toda la vida. Pero claro, si esas condiciones, como digo, de, para buscar una causa no son favorables en cuanto a sobrepeso, como he dicho, en exceso de función, a características genéticas, que también hay factores predisponentes para este padecimiento, o incluso desde el punto de vista mecánico del eje, que tiene que tener una congruencia, Lógicamente, porque si tiene desviación de ejes, se va a producir una sobrecarga en distintas zonas, con lo cual va a llegar a un desgaste precoz. Lógicamente, si un camión eh, tiene 2.000 kilos de carga, pues se gastará la rueda de una manera. Pero si esa rueda en concreto está desviada hacia un lado o hacia otro, lógicamente ese desgaste va a ser mucho más, mucho más rápido, lógicamente. Y además de esto pues eh, va a, a producirse por un determinado lado que no es el otro con lo cual habría lo mejor que corregir de otra manera. quiero decir con esto que el tipo de artrosis es el que nos va a marcar la pauta en cómo tenemos que determinar su tratamiento. Como en todas las artrosis, ya digo, el cartílago se gasta, está compuesto de una serie de sustancias y alinas eh, que, que, que tiene con el sulfato, sulfato glucosamina, una serie de productos que son los que los mantienen intacto. Y eso es lo que lo utilizamos nosotros para la prevención. Cuando tenemos un caso de desgaste precoz, esos son los medicamentos que utilizamos para corregir ese déficit que puede, hacer, que puede llegar a producir la artrosis. Esto en el año 79... Eh, Ficat, un profesor francés, ya definió, um, definió los distintos estadios de la, de la artrosis. Decía que el cartílago, que cuando se producía el daño, lo primero que había era una especie de inflamación, una especie de edema, un bulto que se hacía en el cartílago, en el cual posteriormente en el segundo grado se fisuraba, se hacían unas rajitas. Esas fisuras producían un desprendimiento. Y a la vez con ello, una úlcera dentro del cartílago, que es lo que es la artrosis. La artrosis no es ni más ni menos que desgaste la úlcera que se produce en la articulación sobre el hueso en la parte del cartílago. ¿eh? Entonces, esos en todos los procesos de artrosis, el mecanismo es el mismo. Luego viene la esclerosis subcondral, es decir, la dureza. Por parte del hueso la que soporta el cartílago, eh, que es, es lo que nos define realmente esa esclerosis, esa dureza del hueso, lo que hace que nos dice que tiene poquita sangre. Lógicamente poca oxigenación produce dolor, se estimula para el dolor. En este punto tenemos que la artrosis puede tener varios estadios y como consecuencia de esos estadios, pues tendrá diferentes tratamientos. Unos irán dedicados a la prevención otro a la descarga, otro a la protección y otro al tratamiento, cuando ya tenemos todo perdido, que como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el fracaso de la medicina cuando ya no mejoramos, pues es optar por la cirugía eh, intentando reparar ese daño biológico que se ha hecho y que hay que intentar eh, resolver para, para evitar el dolor. Eh, la causa de la artrosis ya tenemos, que es un problema genético, eso es muy importante tenerlo en cuenta, es un problema de sobrecarga, vamos a decirlo así, sobrecarga, que es mm, aumentar en la carga, porque lo del sobrepeso es muy relativo, es la sobrecarga eh, como, como tal, y luego los ejes, la, el equilibrio de los ejes, y, eh, y luego después, lógicamente, el periodo del tiempo que va evolucionando, que es el carácter degenerativa de la enfermedad. Esta enfermedad es, ah, los síntomas principales que tenemos siempre es el dolor, te avisa que está ahí, como todos los procesos traumatológicos, como yo digo, pues yo le llamo a la enfermedad del Ay Dios mío, te vas a levantar y dices Ay Dios mío, porque sabes que te va a costar trabajo deambular. Lógicamente ese es el, mayor, el, 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 el síntoma más frecuente, pero lógicamente se acompañan de otra serie de síntomas que son, en el caso de la articulación coxofemoral, lo que llamamos la artrosis de cadera, pues uno de ellos es la limitación a las rotaciones. Es decir, el paciente, dependiendo del grado que tenga de, de generación, eh, te indica que no puede ponerse el calcetín, que no puede calzarse, que no puede rotar la pierna sobre la otra. Para en una cafetería sentarse y tomar un café no puede estar observándolo. Tiene que estar prácticamente recto para poderlo ver a la gente, pasar la gente por eh, los alrededores. Lógicamente, este matiz de la rotación incapacita, puesto que si es muy evolucionado, les incapacita para ponerse el calcetín, para ponerse el zapato, para tener una vida más o menos autónoma, para poder ser independiente, no depender de nadie en concreto. Eh, entonces tenemos el síntoma del dolor, la limitación funcional, que lo llamaríamos el, el segundo de los de las problemas que existe, y, y posteriormente ya cuando está muy, muy, muy evolucionado, pues la incapacidad total para su deambulación. Esto está claro. Estos son los síntomas principales que tenemos. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico desde el punto de vista clínico de ese padecimiento. Pues además de estos síntomas, tenemos una serie de pruebas. La prueba más sencilla, la menos complicada, la, que, la más inocua, bueno, una de las más inocuas, porque ya está arreglado eso de la radiación de los rayos X, son las radiografías. Las radiografías en concreto son los que nos van a determinar efectivamente si existe una serie de signos clínicos que nos justifican ese tipo de dolencias. La radiografía nos va a decir que existe una esclerosis subcondral, como he dicho, es decir, una zona blanquecina de la articulación, un pinzamiento de la articulación hacia un lado o hacia otro. ¿Por qué? Porque el cartílago, que es lo que está gastado, ocupa un espacio que no vemos, pero en la radiografía, si ese espacio no existe, lógicamente el hueso, que es lo que se ve bien radiológicamente, pues se ve que existe un pinzamiento en la articular, es decir, lo que es eh, la capacidad del cotilo y la cabeza del fémur. Eh, posteriormente, cuando ya está más evolucionado el caso, radiológicamente, pues también se acompaña de una serie de osteofitos que llamamos periféricos al cotilo. Los osteofitos son aumentos de calcificación de tejido óseo que hay en la zona prácticamente donde se inserta la cápsula y que nos está diciendo que existe un componente que está quedando rígida la articulación. Es decir, hay un cuadro clínico que es el dolor. Para no producir dolor, tú evitas la movilidad. Y para evitar la movilidad, aumentas la superficie. Es decir, cuanto más superficie se tiene, menos facilidad tiene de mover. Con lo cual, eso es otro de los, de, de, de los signos radiológicos, sería la aparición de esos osteofitos alrededor, que nos están indicando que existe un cuadro degenerativo que está intentando bloquear la articulación. El diagnóstico, vuelvo a decir, eh, dependerá del estadio que esté la artrosis. He dicho que había tres, eh, cuatro estadios, con la parte de ulceración, eh, según este profesor. Pero mm, normalmente unos tienen unos tratamientos y otros tienen otro tipo de tratamiento. No todo se trata igual. En el caso de que tengamos una complicación, porque tengamos una imagen radiológica que no nos hace pensar que pueda ser solo una artrosis. Porque en ocasiones... Eh, en el, el diagnóstico, lógicamente, eh, como digo yo, en un bolsillo puede haber cinco duros y un duro. Con un duro compras una cosa, con cinco duros otra cosa. Es decir, pueden haber distintas enfermedades con signos muy parecidos, con patología muy semejante. Pues leas, eh, procesos de necrosis aséptica de cadera, que es relativamente frecuente, lesiones de la ceja del cotilo, que también es muy frecuente. Algunos serios tipos de padecimiento que es distinto al, a lo que es el proceso degenerativo de la artrosis y evolutivo en el tiempo. Entonces, para esto, la mejor prueba que podemos tener es hacer ver las partes blandas. ¿Cómo vemos las partes blandas que no intuimos en el estudio radiológico? Porque ya digo que en el estudio radiológico podemos intuir un daño del cartílago sin necesidad de ver el cartílago, solamente por el pinzamiento, suponemos que es que ahí no existe nada, lógicamente. Entonces, cuando tenemos la duda de que puede haber un padecimiento que no concuerde en toda la intensidad con relación a la patología que refiere el paciente, ¿eh? en este caso lo que hacemos es una RMN, una resonancia magnética nuclear. En la resonancia magnética nuclear, como digo, es una indicación médica que está indicada cuando tenemos alguna duda que no podamos despejar con otras que no perjudiquen o que no eh, puedan eh, complicar al paciente en ningún sentido, ¿eh? porque hay gente que aguanta resonancias y hay otros que no aguantan, que no, no, es, no es sencillo, con el aparataje está muy cerrado y no es fácil. Entonces, en este punto, cuando buscamos las partes, las partes blandas, lógicamente recurrimos a la resonancia. En esta resonancia, pues ya, si tenemos una zona... Esa vascular, es decir, que no llega sangre, tenemos una necrosis porque, no falta, porque falta sangre. Si tenemos otro tipo de padecimientos que puede asentar dentro de la cabeza del fémur, pues lógicamente también podemos diagnosticarlo por medio de la resonancia magnética nuclear. Estas son las dos pruebas lógicas que se utilizan para esto. Si tenemos ya una imagen extraña que no coincide en de nada de lo que estamos pensando y es complicada, pues tenemos también una prueba relativamente, para mí, muy valiosa, porque es, es la gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea realmente es una prueba eh, que ahí es un, ahí no opinamos ningún profesional. Es una máquina a la que te dice pipi o popo, hay o no hay. ¿Eh? Con lo cual, eso, cuando ya tenemos que determinar si existe algún otro proceso más conflictivo, pues recurrimos a la o ósea. Estas son las formas de hacer un diagnóstico a dicha dolencia. Vamos a analizar un tema interesante que es el tratamiento. El tratamiento ha insistido en que existen varios estados, varios estadios, en los cuales en uno existe únicamente el edema, en otro la fisuración, en otro la ulceración y en la otra prácticamente no existe articulación, está totalmente encajada, es un mazacote de color blanco radiológico, que indica que existe una zona avascular totalmente, como que no tiene circulación sanguínea. Entonces, dependiendo del grado de esto, y muy importante, dependiendo de la edad, la actitud, hemos dicho que es una enfermedad degenerativa. Lógicamente, como tal enfermedad degenerativa, dependerá de la edad que tenga el paciente para saber qué evolución puede tener en el tiempo. Según esto, pues existe, lógicamente siempre, para todos los padecimientos existe un tratamiento sintomático, que yo insisto en él, porque creo que el tratamiento sintomático es el primero que hay que realizar. Es decir, si tenemos inflamación, vamos a dar un antiinflamatorio. Si tenemos dolor, vamos a dar un analgésico. Si tenemos una neuritis, vamos a dar un antineurítico. Cada, para cada tipo de síntoma tenemos un tipo de tratamiento determinado. Y entonces, en este caso, en primer lugar, lo que vamos a dar es antiinflamatorios. Lógicamente, si tiene algún factor de riesgo que puede colaborar a que eso vaya a llamar deprisa, pues se va a mandar al endocrino para perder un peso, para que no haya un, un sobrepeso en la articulación. Eh, si tiene alguna otra complicación, también se va a comprobar, porque a veces esas, esos pesos van relacionados con otros tipos de padecimientos, para intentar eh, que el padecimiento de la artrosis vaya cediendo poco a poco en sus porque ya digo como digo yo la artrosis es una enfermedad que dura 140 años es decir como dejo un compañero en una ocasión que vino aquí aquí al programa mío y estuvo hablando conmigo me hizo una relación que había que morirse uno con, con su diabetes pero no de la diabetes por pues lo mismo ocurre aquí en la articulación de la cadera eh, tiene uno que morirse con su cadera pero no de la cadera lógicamente en este punto Existe otra te, otro tipo de tratamientos. Los otros tratamientos, si es un cuestión de eje, es corrección de eje. ¿eh? Las osteotomías, distintos tratamientos que se hacen sobre la cabeza del, del fémur. Pero cuando ya tenemos todo perdido, prácticamente no tenemos movilidad, recurrimos a lo que es una sustitución articular, una prótesis total de cadera. La prótesis total de cadera, Presupone suponer la zona de arriba del ilíaco donde va a soportar el fémur, la cabeza del fémur en un vástago y quitar toda la articulación para conseguir eh, funcionalidad. Lógicamente se quita el dolor. ¿Por qué? Pues porque el hierro y el metacrilato, que es lo que se utiliza, una sustancia de para que no roce, no produzca, no tiene sensibilidad y no produce dolor. Lógicamente si va todo muy bien, pues está todo resuelto. Pero estas prótesis lógicamente eh, tienen un tiempo de duración y este y puede ser que, oye, el que la hace e intentar que sea lo mejor posible, pero puede tener algún tipo de complicación, rechazo, eh, infección, eh, algún tipo de problema que luego después sin tener la articulación para reemplazar es relativamente difícil de resolverlo. ¿eh? Empezamos con sustituciones articulares y es conflictivo. Y otro de ellos es la prevención. Voy a insistir sobre la prevención porque es el tema de mi programa en este caso y la prevención pues hay una serie de productos que previenen que la artrosis vaya más despacio. Esos productos es médicos. Esos productos está indicado tomarlos. Se llaman ISAOAS porque son en, eh, medicaciones relativamente efectivas desde el punto de vista científico de, de que está organizado, que eh, respuesta con respecto al tratamiento. Pero hay una cosa clara, son inocuos. Y si son inocuos, solamente por el menor hecho de que puedes tener un beneficio, yo creo que lo suyo es prevenirlo, para no tener lo que corregir. Bueno, ha sido una visión rápida de, de lo que es el, el proceso de la artrosis. Y es muy interesante, como digo, valorar con respecto a la edad. Pero eso sería en algún otro programa que yo me pueda dirigir a ustedes para saber cuál es la indicación con relación a la edad. Eh, estoy muy agradecido de que nos sigan. Eh, creo que tiene bastante aceptación este programa y, nos, y un seguimiento que me considero, en este caso, agradecido de ustedes. Y volveremos de nuevo con otro compañero, otro especialista que nos dé esas lecciones que nos dan de los temas de médicos y cómo podemos prevenirlos. Muy buenas.